Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 25. We're going to the book of Matthew chapter 25. Cuando usted tenga el verso 14, dígame amén. And when you have verse 14, say amen. Como ya bien el pastor Pérez decía, as it was Peter saying, Pastor Peter. Mi nombre es David Linares. My name is David Linares. De Atlanta, Georgia. We come from Atlanta, Georgia. Una tierra de avivamiento. A land of revival. ¿Cuántos bendicen a Dios? How many bless the Lord? ¿Cuántos tienen el libro de Mateo capítulo 25? How many of you have Matthew 25? Gloria a Dios. Mi amado, pueden descansar. Glory to God. Aleluya. Aleluya. Libro de Mateo capítulo 25 verso 14 dice de esta manera. Matthew 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó, que you está bien, okay, vámonos así. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. A uno dio cinco talentos. To one 5 talents. Y a otros dos. To another 2. Y a otro uno. And to another 1. A cada uno conforme a su capacidad. To each according to his own ability. Y luego se fue lejos. And immediately he went on a journey. Y el que había recibido 5 talentos. The one that received 5 talents. Fue y negoció con ellos. Went and traded them. Y ganó otros 5 talentos. And gained another 5 talents. Así mismo el que había recibido 2. And like was the one that received 2. Ganó también otros 2. He also gained 2 more. Pero el que había recibido 1 se fue y cayó en tierra. But the one that received 1 dug it in the ground. Y escondió el dinero de su señor. And hid his Lord's money. Después de mucho vino el señor de aquellos. After a long time he came. Y arregló cuentas con ellos. And settled accounts with them. Señor Jesús. Lord Jesus. Nadie más grande que tú. No one is greater than you. Señor Jesús. Lord Jesus. Nos humillamos. We humble ourselves. Para que seas tú visto. So you can be seen. Padre celestial. Celestial Father. Tomo control de la atmósfera. Take control of the atmosphere. Por el Espíritu de Dios. By the Spirit of God. Glorifica a Cristo. Glorify Christ. Y lo que haces en Atlanta. And what you do in Atlanta. Hazlo aquí. Do it here. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Alguien dice? Can somebody say? Y amén, déselo fuerte que Él vive. Amen, and give him si a tú más le aplaudes, más recibe. Come on, if you're gonna applaud, applaud louder. Y aseguro de parte de Dios que si más le aplaudes, más recibes. And if you applaud more, you receive. Pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús. You can take your seat in the name of Jesus. Una de las cosas que queremos compartir. One of the things to share. Es cuando hablamos de talentos. Is when we speak about the talents. Y de dones. And the gifts. Elocuentemente tenemos que saber. And we must know. Que Dios a todos nos dio según la medida de nuestra capacidad. That God gave us according to our measurement. Dios nunca te va a dar. He'll never give. Por encima de la capacidad que usted posea. Above the ability that you possess. Cuando Dios pone algo en alguien. When the Lord places something in someone. Un talento. A talent. O un don. Or a gift. Lo pone con un tiempo de cumplimiento. He puts it with a time of fulfillment. Y una demanda de asignación. And a demand of assignment. Cuando una persona. When a person. Tiene esa demanda. Has this demand. El tiempo va corriendo. The time is accelerating. Tienes que ir desarrollando. You have to go developing. Y tienes que multiplicar. And multiply. Lo que Dios ha puesto en tus manos. What the Lord has placed in your hands. El enterrar lo que Dios te da. To dig in what the Lord gave you. Es decirle al que te llamó. Is to tell the one that called you. Yo no you. Puedo con lo que tú me diste. I can't handle what you gave me. Pero dicen las escrituras. But the scripture says. Él te lo depositó. He deposited it. De acuerdo a tu capacidad. According to your ability. Que si Dios puso un talento. And if the Lord placed a talent. Él puso la capacidad dentro de ti. He put the ability para poder you. Administrar. To be able to lo que Él puso en tu vida. What he said in your si has life. Creído que las cargas. If you believe the burden. Son muy fuertes por lo que Dios te puso. Are strong, but the Lord placed es mentira del diablo. It's a lie porque ligera es mi carga. Because y ligero es mi yugo. And más el talento yoga. Que Dios te dio. But the talent the Lord Él lo va you. A multiplicar dentro he de ti. Shall multiply within tú tienes que aprender esto. You must learn this. Dios está deseoso que te multipliques. God is desiring for you to multiply. Un talento puede ser cualquier cosa. A talent can be anything. La habilidad para tocar un piano puede ser un talento. The ability to play a piano yo conozco be. Personas I know people que pueden cantar lindo. That can sing beautiful. Pero una cosa es tocar el piano. But one thing is playing the piano. Otra cosa es ser un adorador. And another thing is being a worshiper. Una cosa es tocar el saxofón. One thing is playing otra the saxophone. Cosa es que el cielo se sincronice con el talento y con el don. And another is heavens to synchronize with that gift. Cuando usted es una persona espiritual, when you're a spiritual person, tiene que dividir las cosas. You need to live the life. En muchas iglesias in many churches, está pasando lo siguiente. This is la gente son escogidos people are chosen según el talento que tienen, according to the talent they have, no según el don que poseen. Not according to the gift that porque una persona de Dios person God, cuando tiene un talento de parte del Padre talent Lord, para que este talento brille for
this talent to shine. Y la gloria se la lleva el Padre. And the glory can be Dios va a matar tu yo. God will kill para que dejes de vivir tú. So y empieza a vivir el Cordero. And he starts porque living. Dios está cansado de gente que se roba la gloria de lo que Él puso en ellos. La gloria no es del vaso, sino del contenido. Por eso a cada proceso viene un mayor nivel de adoración. Porque cuando una gente canta lindo está bueno. Pero cuando una gente adora, aunque tu voz no sea linda, el cielo va a sufrir violencia. Porque alguien está pensando en lo que quiere Dios y no en lo que quiere el cuerpo. Yo vine a adorar a Cristo. Un talento puede ser una habilidad de correr, pero el don espiritual, que es dado por la habilidad sobrenatural, nada que Dios te dé te lo va a dar para enterrarlo. No le tengas miedo a las persecuciones, no le tengas miedo a los problemas, no le tengas miedo al que dirán. Aprende a hacer con Dios lo que Él dijo que va a hacer contigo. Yo vine a hablarle a alguien desde el Omega. Dios ya terminó lo que iba a hacer. Ahora toma tu cruz y síguelo. Porque Dios está buscando gente que entienda que lo de Él se va a cumplir o se va a cumplir. Por eso cuando Dios desafía a alguien, te hace administrarte a ti primero antes de administrar a los demás. Antes de ser pastor, aprende a pastorearte a ti primero. Before you're a pastor, learn to shepherd yourself. Antes de ser un evangelista, empieza a evangelizarte a ti primero. Before you're an evangelist, learn to evangelize yourself. Porque el que no controla su casa, because the one that doesn't control no puede gobernar home, la iglesia. Cannot govern the church. Por eso un hombre llamado por Dios, that's why a man called by se God, conocen por las marcas que usa. Is known by the brands that it uses. No hablo de Gucci y Ferragamo. And I'm not talking hablo about de la Gucci marca del ayuno, de la oración, I'm del silicio. About the marks of the fasting. De, my God, cuando te dieron la bofetada y te quedaste como que no era contigo. Un talento te complementa. Un talento se multiplica. Lo que Dios te dio no se va a quedar enterrado. Yo quiero profetizar esa palabra sobre alguien. Lo que el Señor te mandó no se va a quedar enterrado. Va a venir el sacudimiento. Yo le vine a hablar a un Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Porque Dios te trajo al desierto. Para decirte que tu tierra prometida viene después de ese proceso. Ese proceso no vino a matarte. Ese proceso vino a constituirte. Porque el talento y el don van a ser una explosión. Por eso la gente que Dios llama es altamente procesado. Porque los procesados entienden más de profundidad que de altitud. Hay mucha gente que ellos son como las águilas, that they're like the eagles. Pero las águilas nacen en las alturas. But the eagles are born up high. Pero alguien que esté en las alturas, but those that are up high, siguen estando conectadas a la tierra. They're still connected to earth. Tú tienes que aprender. You must learn. Por más alto que Dios te lleve, as high as the Lord por más milagros que usted vea, the miracles por you más may sanidades see, que Dios haga, the healings the Lord may do, la gloria sigue siendo de Él y no tuya. Is still his usted and not es un vaso. You're just a vessel. Yo soy un vaso. I'm a vessel. Lo que Dios hace, what the Lord does, es para su gloria. It's for his glory. Por eso lo que usted haga, that's why would you do? Hágalo para Él. Do it for him. Y con Él. And with him. Porque no hay nada mejor. Because there's nothing better. Que es hacer la voluntad del Padre. Than to do the will of our Father. Por eso cuando una persona, that's why when a person obedece al Padre, obeys the Father, todo lo que hace prosperará. Everything they do todo shall lo que prosper. Hace dará resultados. Everything will have a result. Todo lo que hace será bendición. Everything they do shall porque be a blessing. Tu prosperidad, because your prosperity, no es material. It's not material. Es primero del corazón. It is first from the heart. Cuando el corazón se alinea, when the heart aligns, la bendición empieza a ser desatada. Si algo no funciona en la tierra, no le pregunte a la tierra, pregúntele al cielo. Porque usted vino según el diseño de Dios y Dios te puso el talento. El talento te abre puertas, pero el don de Dios te da permanencia. Si quieres tener permanencia, aprende a ser espiritual y no carnal. Porque los carnales siempre se quedan a medias, pero los espirituales permanecerán. Somebody worship Jesus. Alguien alaba al Señor. El compromiso de ser espiritual. The commitment of being spiritual. Y del don del Espíritu Santo. And the gift of the Holy Spirit. Dios siempre tiene una métrica. The Lord always has a way. Tú no puedes profetizar sin el Espíritu Santo. You can't prophesy without the Holy Spirit. Tú puedes abrir un kiosco.
You can see a kiosk. Pero tú no puedes abrir una iglesia. But you can't open up a church. Porque la iglesia no es un sitio físico. Because the church isn't a physical place. Es un sitio donde los espirituales se congregan. It's a place where the spiritual congregate. Dale un codazo al que está a tu lado y le te están hablando a ti, ¿oíste? Come on, elbow the one next to you, say they're talking to you. Cuando usted ve una persona, when you're a person, que es alguien espiritual, that is someone spiritual, es alguien mente sensible, somebody sensitive, altamente sensible, highly sensitive, al Espíritu Santo to the Holy Spirit of God. Tú sabes cuando él habla. You know when he speaks. Tú vas a tener capacidades, you'll have abilities, para hacerlo solo, to do it alone, pero no lo hagas, but don't do it, porque Dios te está mirando, because God is looking at you. Y él dice, separado de mí, and he says, away from me, nada tú puedes hacer, you can do nothing, pero conmigo, but with me, todo lo puedes, you can do it all, todo lo puedes. You can do it all. 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 Porque sin mí, because without me, nada seréis. Nothing, you will be nothing. Pero conmigo, but with me. Lo maravilloso es, how marvelous, cuando tienes ese don, when you have that gift, que te hace moldearte, that makes you turn around. ¿Cuántas cosas no le agradan a Dios? How many things are not pleasing to God? Y él no la va quitando. And he removes it. No la va quitando. He's removing it. No es lo mismo el trato que Dios tiene con Moisés a que tiene con cualquier otro. Los Moisés no tienen chance para equivocarse. Moses had no chance to be wrong. Si tú eres un hombre de Dios, a man of God, tú no tienes chance para equivocarte. You have no chance to commit, porque hay cosas error, que a los inmaduros se les deja pasar, that those are immature, they can, pero a ti no se te go, deja pasar, but it will not, porque be tú hablas con you, él cara a cara. You speak face to face. Esta es la temporada him, de aquellos que andan con el Espíritu Santo. Si andas cara a cara con él, and if you're face to face, no lo contristes. Do not sadden que him, tengas un don, that you have a gift, que tengas un talento, that you have a talent, y si tienes el talento, and if you have this, no talent, subas al altar, do not go up to, para the ser usado de los hombres, sube al altar, para ser usado del Dios Todopoderoso. Nadie puede usar a Dios, pero Dios te va a usar hoy como instrumento divino, como hombre de Dios, porque los adoradores no empiezan en el altar, empiezan en la prueba. Allí donde nadie te ve. There where no one sees you. Allí es que el talento y el don se fusionan. There's where the talent and the gift works. Yo conozco una hermana de un país. I know a sister from a country. Y en ese país mucha gente canta malo. In that country many people sing bad. Pero esa muchacha canta malo pero bueno. But she sings bad but good. Y cuando ella adora, and when she worships, tú te das cuenta que es una adoradora. You realize she's a worshiper. Porque aunque la melodía es idéntica a los demás, because even though the melody is identical to the rest, ella tiene algo diferente. She has something different. Porque con ella la presencia baja. Because with her the presence, la gloria descends, fluye. The glory, la bendición flows, se mueve. The blessing moves. Déjate matar en la carne. Let that para que sea visto Cristo. So Christ can tu problema es que está vivo. Your problem is, porque yo no he visto un hombre, I haven't seen a man, que dé más resultados, that gives more of a result, que aquello que cargue su cruz. Than those that carry their si cross. No quieres cargar tu cruz, if you don't want to carry your vivirás cross, momentos amargos. You'll live bitter moments. Vas a vivir de apariencias. You'll live of appearances. Pero cuando tú vives en la cruz del Calvario, but when you live in the cross, te van a atacar Calvary, con todo. They will attack you, pero with tú no te vas a mover. But you will not porque move. Siete veces cae el justo. Because the righteous fall seven times. Dios no te va a dejar en vergüenza. God will not leave you embarrassed. ¿Sabes algo importante que he visto? You know something important I've cuando seen. Tenemos ese talento. When we have this talent. Y empieza Dios a trabajarlo. And the Lord begins to work. Hay algunos que te dicen. There's some that say. Tú tienes una gran palabra de parte del Señor. You have a great word from the Lord. Vamos a acelerar. Come on, accelerate. Pero no todo es acelerar. But not everything's accelerating. A veces es mejor esperar la segunda voz de Dios. Sometimes it's best to wait for the second voice of God. Que Dios te diga. For the Lord to say. Y le digo un secreto. I'll tell you a secret. Dios no tiene problema en confirmar. God has no problem confirming. A través de tu autoridad. Through your authority. Lo que él te dijo a ti en secreto. What he told you in the secret place. Porque si es de Dios. Because if it's of God. Él lo va a decir otra vez. He will say it again. Y él lo va a repetir otra vez. And repeat it again. Hasta que la corona la tengas puesta. Until the crown the crown. Esta es la sazón de David. And you are in the season of David. Y a muchos como vacas locas que se salen corriendo. Many like crazy cows that run away. Pero te digo algo. But let me say something. Cuando es Dios. When it is God. Cuando es Dios. When it is God. Él te lo va a repetir. He will repeat. Te lo va a decir. He will say it. Y le va a hablar a tu pastor. And he'll speak to your porque pastor. Lo de Dios contigo no lo detiene nadie. What is with you, nobody can stop lo que Dios ha planeado contigo no lo detiene nadie. What God has with you, no one esa can es la fortaleza it. De nosotros. That is our strength. Que nuestra esperanza está en Dios. That our hope is in God. Y si Dios llama, Dios respalda. And if God calls, y si Dios llama, Dios patrocina. And if God calls, y si Dios llama, Dios bendice. And if God calls, yo soy testigo blesses. De ese Dios que hace que las cosas fluyan. Que cuando nadie cree en ti, Él es el primero que creyó en ti. Usted está aquí para saber que la cruz del Calvario fue un evento de Dios para justificar a sus escogidos. Justify
And his él te escogió. He chose él te escogió. He chose él te justificó. He él te predestinó. He él te procesó. He y él te presentó. Por eso el diablo no te atacó. That's why the devil no porque no valieras nada. Sino porque a precio de sangre tenías dones y talentos. You had those talents. Tú no eres cualquier cosa. You're not just anything. Cuando el diablo te diga tú no sirves, tú no vales, when the devil says you're worth nothing, mátate, kill yourself, nadie te quiere, no one wants you. Haz lo que dice la Biblia, David Linares 2.0. Do what the Bible says in David Linares 2.0. Satan, si yo no valgo nada, if I'm worth nothing, ¿qué tú haces perdiendo el tiempo conmigo? Then what are you doing wasting your time with me? Porque si yo no me debiera nada, déjame quieto. Because if I was worth nothing, no one want me. Pero él ataca solamente los que tienen propósito. But he attacks those that have a si el enemigo te está atacando porque hay un propósito fidedigno. If the enemy's attacking de que Dios se bracate librosita. Va a hacer algo extraordinario. He will do something extraordinary. Dios va a hacer algo extraordinario en ti. God will do something extraordinary. Y los que te vieron fracasar serán testigos. And those that saw you del Dios de las segundas oportunidades. God of second opportunity. Here he goes for second chance. El de segunda oportunidad. He gives the second chance for you. Él te dio la segunda oportunidad. Can you take the last second chance for you? Él tiene una segunda oportunidad para porque ti. Lo que Dios dijo de ti. Because what the Lord said lo va a probar en talento y en dones. He will test it tu peso será acabar. It will come a to ti no end. Te pasará como le pasó a muchos like que fueron medidos, fueron pesados y se encontraron defectuosos. And they found themselves defective. Tú no te vas a encontrar así. You won't find yourself like this. Porque diario Dios nos pesa. Because daily the Lord weighs us. ¿Sabe qué significa peso? Do you know what this weight la palabra means? Kabod. The word kabod. Kabod significa gloria. And it means glory. Peso, ornamento, vestimenta. The weight, the dress. Y Salomón con toda su gloria. And Solomon with all se vistió glory. Como uno de ellos. He dressed as one tú of them. Tú te viste como te vistas. You dress as you pero dress. De la vestidura que tienes por dentro. But the dressing within. No la venden en un warehouse. No. No la venden en una tienda. In any store. Si te abren el pecho van a sacar una vestidura blanca y resplandeciente. Dios le está hablando a gente que tiene un talento, pero viene la combinación de dones y talentos para ser exhibidos. Por eso son los ataques. Yo he aprendido a reírme. I've learned to laugh. Cuando el carro se pinche en el highway, when the car is a reírme. I begin to laugh. ¿Y qué más se le va a ocurrir al otro? And I said, what am I going to do? Go to the other? Una vez a mí me pasó. One time it happened to me. Ustedes son testigos de lo que me pasó. Mi último culto en Topeka. My last service in Topeka. ¿Sabe cómo me recibieron? Do you know how they received me? Una gloria terrible. With the terrible glory. Se movió Dios. The Lord moved. Pero antes de eso. But before that. Yo compré un carro. I purchased a vehicle. Una guagua nueva. A new vehicle. Estaba contento. I was happy. Y iba feliz. Me voy para Atlanta, me quedo un día y me voy. And I was happy. I'm going to Atlanta one day and going back. Cuando yo estoy ahí en el camino, and when I'm on my way, estábamos adorando con mi we were worshiping. Y de repente, and all of a sudden, al carro se le metió un espíritu raro. This strange spirit entered the car. Se le dañó el transmisión y el motor al mismo tiempo. Transmission explotó. And motor exploded at the same time. Explotó. It exploded. Yo di ahora. And I said, y seguimos, yo le dije, no vamos a dejar de adorar. And I said, we're not going to stop praying. Seguimos adorando. We'll continue worshiping. De repente se va un tipo. And all of a sudden this man comes con mucho tatuaje. Down. With a lot of tattoos. Mucho tatuaje. A lot of tattoos. Se daña el carro, el tipo llega. The car is damaged and this man comes. ¿Y sabe lo que yo dije? And you know what I said? Dios manda la bendición en sacos raros, pero son de Dios. The Lord sends the blessing and strange. Me dijo, ¿qué quiere que te ayude? You want me to tell you? ¿Quiere que te lleve para dónde? You want me to tell you where? Y el hombre yo lo veía. I was looking at him. Tenía una cosa de soplar y usted sabe lo que significa hacer un carro. Do you know what this means? The breathalyzer. Me dijo, yo acabo de salir de la cárcel. He said, I just came out of the jail. ¿Tú quieres que te lleve? You want me to take you? Jehová está conmigo. I said, the Lord is with me. Llévame. Take me. Le compré un coolant al carro. I bought a coolant to the le car. Eché. I poured it. Y yo adorando todavía. And I'm still worshiping. Aleluya, y miro al tipo. Aleluya, I'm looking at the man. Gloria a Dios. Glory to God. Es que tu regalo va a venir como Dios quiere envolverlo. Because your present will come however the Lord wants to wrap it. Es un talento que Dios te va a dar. It's a talent he will give you. Llegamos a Topeka. We arrived to Topeka. El carro se me dañó completo. The car was completely damaged. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? And you know what the Lord de repente said? Estaba en una mesa sentado. I was seated at a table. Comiéndome un rico taco. Eating a yummy taco. De esos tacos soviéticos que están en otra dimensión. Those tacos that are another dimension. Y de repente entro en el mundo espiritual. And all of a sudden I enter the spiritual realm. Y me encuentro y Dios me dice. And I hear the Lord say. Yo te voy a cambiar el carro. I'm going to change the car. Y yo veo una guagua. To a hermosa. Beautiful. Dios mío, tú me diste un don. And the Lord gave me a gift. Para hablarme a través de él y yo hablarle a la gente. To speak to people for pero the people. Ahora Dios me estaba diciendo con un carro. But now the Lord was saying about a car. Jehová y esto. The Lord and this.
Pero el carro mío está dañado. Yo estoy mirando el dañado físico. But my car's damaged. That's what I'm physically seeing. Y espiritualmente miro otro y yo, aleluya. And spiritually I say hallelujah. ¿Sabe qué pasó? Do you know what happened? Pedí un carro prestado y me fui para Atlanta. I borrowed a car and went to Atlanta. Tiempo de pandemia. In time of pandemic. Yo me llevé al dealer. And I went to the dealer. Yo llego al dealer. I got to the dealer. Me metí al dealer normal. I went there normal. No como algunos que van así. Not like some that yo are me metí living. Como hijo de Dios. I went like a child of God. ¿Cuánto tienes en los bolsillos? How much do you have in your pocket? No pregunte eso, amado. Don't ask that. Me metí así. And I entered this way. ¿Y estos carros cómo están? And these cars how much? A tanto, yo, santo. So much, and I said holy. A tanto, aleluya. And so much hallelujah. A tanto, gloria a Dios. And so much glory to God. Parece que va a violar todos los meses. It seems like it's going to last every month. ¿Sabe lo que hizo Dios? Do you know what the Lord did? Me dijo, coge ese. He said, grab that one. Yo andaba con mi esposa. I was with my wife. Y si es de Dios, and it's a, if no it's of God, no problem to confirm esposa, it. My wife. ¿Cuál de esos carros te gusta? What car do you like? Y ella fue, mira. And she went. Y buscó exactamente el carro. And she went exactly to the vehicle. Y dijo, va, gracia. And I said, Lord, thank you. ¿Sabe qué hizo Dios? Do you know what God did? Compramos el carro. We purchased the vehicle. Nos lo dieron sin intereses. They gave us with no interest. No nos pidieron intereses. They asked for no, no interest. No nos pidieron down. They asked for no, no down. No nos pidieron nada. They asked for nothing. Porque fue un regalo. Because it was a Dios te va a dar un regalo. The Lord will give you que tú a no vas a tener que pagar por ello. That you won't have to Dios pay te lo va a pagar it. A ti. The Lord will pay no it se for va a dañar. It will not be damaged. Estoy diciéndole a alguien. I'm telling someone, la nueva temporada de tu don. The new season. Va a empezar bendiciendo tu vida. He will start blessing la nueva temporada life. De tu don. The new season. Va a empezar abriendo nuevas brechas. He'll start opening porque el camino que estuvo cerrado hace rato se abrió. Dale la bienvenida a tu mejor temporada. Dios tiene algo mejor para ti. Lo que se dañó no sirve. Dios te va a dar algo mejor. God will give you something better. Dios te va a dar algo mejor. God will give you something better. Por eso los principios son pequeños. That's why the starts are tu fraca leprosía, pero el llamado será extraordinario. But the calling shall be extraordinary. Por eso están pasando cosas locas en Atlanta. That's why crazy things are happening in Atlanta. Y una de las cosas que están pasando. And one of the things happening. Los que sirven allá. Those that serve. La mayoría han sido deportados dos y tres veces. Most of them have been deported two, three times. Pero recuérdese que hay un don dentro de la casa. But remember, there's a gift within the house. Un don es un regalo divino. A gift, a divine present. Un talento es un favor en la carne para operar. A talent is a favor in flesh to operate. Y de repente Dios se cogió. And all of a sudden the Lord chose. Dile a ese. Tell that one. Que tiene tres deportaciones. That he has three deportations. Que le va a dar papeles. And he will give them documents. Me voy por aquí. I'm going this way. I needed someone speaking my language. Necesito alguien que hable mi lenguaje. Come on, somebody. Vamos. Come on, somebody. Come on, vamos. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que when digo? God says something, cuando Dios dice algo, God provided something. Dios provee algo. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? Dios me dijo, díceselo. The Lord said, tell him. Yo lo liberé. And I unleashed. Yo tengo un don. I have a gift. De repente el tipo. And all of a sudden this man. Dos, tres batallitas. Two, three battles. Me dice pastor. And he said, pastor. Usted no sabe. You don't know. Que me llamaron de inmigración. They called me from immigration. ¿Y qué te dijeron? What did they tell you? Que pase a recoger. To go and pass. Y no será un truco, no hay ningún truco. And pick up, is it a trick? ¿Tú sabes qué le llegó? You know what he got? Es imposible que una gente que la deportaron tres veces. Impossible for a person deported three papeles. Times. For him to receive lo que documents. Te lo digo te lo tengo en video. And I have this in video. El Dios mío es Dios de arriba y es Dios de abajo. My God is the God above and the God Dios below. Dios te va a dar lo que tú le pides. The God will give to you Dios what you te va a dar lo que tú le pides. Porque él te dio el talento para expresar lo que la Constitución del cielo ya él proveyó primero. Hay algunos de ustedes que ya tienen residencia. Que ya tienen papeles. Que no lo veas en el físico. Te hace falta servir más. Porque los que sirven no tienen mente en ocio. Un pueblo vago es un pueblo que no sirve. Te digo cómo se come eso. Los que no sirven le prestan la mente al diablo. Y siempre se están fijando en el que tiene. No le tengas envidia al que Dios le va a dar la residencia la semana que viene. Ven a servir a la iglesia por la mañana. Ven a limpiar el templo. Ven a pasarle un mapa al altar. No sé si alguien me está entendiendo. Ese hombre de los que más sirve. Y Dios va a recompensar a los que sirven. Si yo soy profeta de Dios, Dios va a recompensar a los que sirven. Esta iglesia será una iglesia de servidores de honra, servidores de excelencia, porque nada que siembres en un ungido se quedará sin pago en el cielo.
everything in heaven. Ese hombre tenía tres deportaciones. That man had three deportations. Y ahora está gozando que tiene papeles. And now he's rejoicing his documents. ¿Cómo pasa una cosa así? How does something like this happen? Dios te dio un don. God gave you a gift. Sobrenatural. A supernatural. Que sobrepasa el talento. That overcomes el talento opera en la razón. The talent makes you lose el don opera en la locura. And the gift operates in craziness. La locura del evangelio. The craziness of the gospel. Decirle a la que tenía cáncer. Follows the one that tells tú no vas a morir. You're not gonna die. Decirle al que tenía un problema en el corazón. The one with the heart problem. Tú no vas a morir. You will not die. He visto casos. I've seen cases. De gente que lo llevan allá. Of people taken there. A través de un teléfono. Through a phone. Que no respira, that they don't breathe, que se está muriendo, that they're dying. Pero de repente nos humillamos y oramos a Jehová y Dios me la muestra caminando. Dios me muestra el hospital en donde se encuentra, por apellido, por nombre, y digo, Jehová me dice que la va a sacar caminando. Eso es imposible, pero para el que cree, Dios la va a sacar caminando. Esa mujer está caminando, esa mujer está respirando, esa mujer está testificando que Jehová es Dios. Por eso lo que tienes será increíble. Mientras más te oprimen, the more they oppress, más te vas a multiplicar. The more you will multiply. Mientras más te oprimen, the more they oppress you. Funciona al revés. It works different. A los carnales, mientras más los oprimen, those that are fleshly, they're more oppressed. Más se quejan. More they complain. A los espirituales, mientras más los oprimen, those that are spiritual, the more they're oppressed. Me oprimiste. You oppressed me. Siento que estoy embarazado. I feel like I'm pregnant. Siento que tengo asco. I feel like I'm nauseous. I like a vomit. Quiero vomitar. Siento algo. I feel something. I feel pain in my low back. Siento dolor en mi espalda. Siento un peso. I feel this porque weight. Esta because this, esto que te está pasando, this that is happening, esto que estás atravesando, Dios lo va a utilizar para traer en ti un mayor y más excelente peso de gloria. Por eso tu talento se va a multiplicar. Mientras más peso, más resistencia, más fe, más gloria, más alcance, tú vas a salir de este país no deportado, sino a saludar con tu residencia en las manos y a testificar que el Dios de esta casa es Jehová de los universos. Lo imposible no existe. What is impossible doesn't exist. Ese Dios está vivo. Ese Dios todavía vive. That Lord is God is still alive. Ese Dios lo hace. That God can do it. Cuando a mí me pidieron, when they asked for me, mis papeles duraron 5 meses y estuve aquí con residencia de 10 años. My documents, I had been with my residence 10 years. Y te digo la verdad. And to be honest, tú y yo no somos diferentes en nada. You and I are different to nothing. El mismo Dios mío, el mismo Dios tuyo. My same God is your same God. Si él me trajo de Santo Domingo en 5 meses, if he brought me that in 5 months, a ti te lo puede hacer en 3 meses y traerte ahí. He can do it to you in 3 months. Porque lo que tú le pides a Dios no se queda en el techo. Because what you ask the Lord is not in the ceiling. El don de Dios, the gift of God, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, gime por nosotros. He cries ora for por us. Nosotros. He dwells for espera us. Tu momento. Hold on. Dice que Dios mismo está pidiéndole a Dios mismo. It says that the Lord himself is asking. Dios the tiene una reunión himself. Con Dios. A meeting with God. El Espíritu Santo con el Padre. The Holy Spirit with the Father. Padre, mira. Father, look. Esta familia necesita. This family needs. Que tú le des los papeles. For you to give them the documents. Yo te puedo quizás cerrar la puerta a ti. I can maybe close the door to you. Que tú eres un humano como yo. Because you're a human like me. Pero Dios no le puede cerrar la puerta a Dios. But God cannot close the door. Porque dice to la Biblia. Because the Bible que el Espíritu says Santo that the Holy Spirit escudriña hasta lo más profundo del. Scrutinizes the deepest part. Y si Dios no le cierra la puerta a Dios, and if God doesn't close the door to God, no es que el Espíritu Santo no orado, it's not that the Holy Spirit él oró, hasn't prayed, es que tú tienes que creer, but you need to believe que lo que él oró en el cielo será visto en los próximos 30 días. Yo veo gente que viene a testificar acá. Yo veo gente que viene a testificar acá. Yo veo gente que va a testificar que lo sobrenatural ha venido de parte del reino. Te diga del reino. Dios te va a dar lo que le pides. Porque lo que le pides se alinea a lo que Dios pidió primero. Por eso nadie nos entiende mejor que el que vive dentro de nosotros. Ni tú mismo te conoces tan bien. Tienes un talento. You have a talent. Pero nunca te ha pasado. But it's never happened. Que has cantado sin adorar. That you've sang without worshiping. Y tú dices, no conecto.
And you say, I can't no connect. Conecto, ¿qué pasa? I can't connect. What's going on? Y hasta que tú no matas las emociones. And until you don't kill those emotions. Estará de, tratando de conectar en la excelencia de los hombres. You'll be trying to connect the excellence. Y aunque of ellos te van a ver. And even though they'll see no es para you, que ellos te vean. It's not for them es to para see que you. Dios te vea. It's so God can see. Trabaja you. Primero. First work. Con el diseño de Dios. With the design of God. Dios le está diciendo a alguien. The Lord is telling someone. No entierre lo que yo te di. Do not bury what no I renuncies you. Ese plan. Do not renounce to that yo plan. Te voy a bendecir. I shall bless you. Pero aprende a ser obediente. But learn to be obedient. Aprende a someterte. Learn to submit. Y duele someterse. And it hurts to submit. Pero trae resultados. But it brings the que results son permanentes para siempre. Are permanent forever. Esta es la palabra para alguien. This is the word for que estaba someone. Esperando su nuevo comienzo. That was waiting for a new start. Dios le está diciendo. God is saying, yo te voy a dar lo que me pides. I will give to Marrenda you what you're asking. Dios te lo va a dar. God will give it to you. Pero antes de Dios darte, but before he gives it to you, primero testea tu fidelidad. First he tests your faithfulness. A ver si tú eres fiel realmente. Sometimes. Por eso alguien que anda con los ungidos. Someone that's with the anointed one. Siempre vas a ver el defecto. You'll always see the defect. El de lejos cree que todo es perfecto. You think that everything's perfect. El de cerca sabe que son defectos, tienen humanos. But we're human, there's defects. Pero ¿sabe qué te hace eso? But do you know what that makes you? Íntimo. Intimate. Porque no cualquiera puede estar cerca. Because not anyone can be near. Para ver el defecto y quedarse ileso. To see the defect and be in silence. Ese es mi pastor. That's my pastor. Pero es humano. But he's human. Pero yo prefiero ser íntegro. But I prefer to be in. Porque si yo hablo. Because if I speak. Y lo ataco a él. And I attack him. Alguien un día se levantará y me atacará a mí. Somebody one day will get up. Nadie se va sin pagar el precio de este restaurante llamado tierra. No one leaves without paying the price. Nadie se va de esta tierra. No one leaves this sin pagar el precio. Without paying the price. Por eso el Señor Jesucristo. That's why the Lord está Jesus buscando gente is looking for people que entienda que le sirve a gente para poder servirle a Dios. To be able to serve the Lord. Lo imposible no existe. If he's existing, Dios te hace crecer pelos. The Lord makes you grow hair. Te opera la garganta. Operates the throat. Tú no puedes dar hijos. You cannot have children. Dios te da hijos, él. The Lord lets you bear si children. Lo hizo con María. If he did it with Mary. Lo hace contigo también. He does it with you as well. ¿Sabe qué eso, qué hace esto? Do you know what this does? Que tú entiendas la providencia de él. For you understanding que él no posee límites. That he does not have limits. Nadie lo limita. No one can limit him. Nadie puede. No one can. Detener su obra. Stop his work. Estas cuatro paradas no van a caer. These four walls will not fall. Porque cuando Dios habla, él sostiene lo que él dice. Because when the Lord speaks, he sustains está cumpliendo su what palabra. He says and fulfills his word. Tú vas a recibir lo que Dios te ha prometido. You will receive what the Lord promised. Tú vas a recibir lo que Dios te ha prometido. You will receive what the Lord has promised. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque él tiene un don sobre nosotros. Because he has a gift over se us. Llama el Espíritu Santo. And it is the Holy Spirit of sin God. Comunión con él. Without communion. No es posible. Impossible. No es bello. It's not right. No es agradable. It's unpleasing. Un matrimonio sin él. A marriage without him. Es un caos. It's a chaos. Un matrimonio con él. A marriage with him. Es un eterno Edén. Is an eternal Eden. Muchos te van a preguntar, many will ask, ¿cómo te llevas tan bien con tu esposa? How do you get so along well with your secreto. Husband? And it's a secret. Pon a Dios de centro. Put God as your center. Pon a Dios de árbitro. Put the Lord y no habrá problemas en tu casa. And you'll see that there'll be no problems really. There. Porque cuando los dos le servimos a Dios, because when we both serve the Lord, andamos no como competencia, sino como aliados. We're not competing, but we are in the same alias. Por eso yo ando con mi mejor amiga. That's why I'm with my best friend. ¿Do you understand? ¿Entiendes? Tienes que hacerle tu esposa a tu amiga. You have to make your spouse porque your esto friend. Es don de Dios. Because it is the God. Aquel que gobierna su casa. For those that govern aquel que cabeza en la casa. The one that establishes aquel que sacerdote house. En la casa. Those that are in y que the es el mismo house. En el altar y it's el mismo en el same in the altar and the same house. Por eso tú vas a ser diferente. That's why you'll be different. Porque Dios te ha dado valor. Because God has given you value. Importancia. Importance. Para exhibir esos talentos. To exhibit those talents. Que te abrieron puerta un día. That was given one day. Yo conozco talentos terribles. Some talents. De gente que se aprende la Biblia de tapa a tapa. Of people that learn the Bible cover to cover. Compadre, yo sé Biblia. I one day. Pero yo sé gente que sabe Biblia más que yo. I know people that know Bible more than me. Y está descarriada. And they're astray. Y está descarriado. They're astray. Porque el proyecto no es saberse la Biblia. Because it's not to know the Bible. El don está en cumplir lo que dice la palabra. It's to complete que what the word says. Que te resulte la Biblia para ti. For the Bible to have a result. Que un solo versículo. That just one verse. Puede cambiar la historia de una familia. Can change the story of y a mi family. Casa y yo. Me and my serviremos house a Jehová. Shall serve the Lord. Un solo versículo. Just one verse. Una sola palabra. Just one word. Caerán mil y diez mil más a ti no llegarán. Hijo mío, levántate. Dios le está haciendo de nuevo. Hay una oportunidad para todo aquel que se arrepiente. Yo veo mujeres conquistas que van a ser reemplazados por ovarios nuevos. Dios no te va a dar.
dar el mismo. Dios te va a dar ovarios nuevos. Mujeres, escúcheme. Listen, woman. Lo viejo se fue. What was old has y lo nuevo está dentro. El año que viene, en esta misma fecha, tu testimonio gritará. Tu testimonio comerá. Tu testimonio soltará. El llanto de alegría. El llanto que produce dolor. Pero después de tu tribulación, viene tu mejor temporada. Viene tu mejor temporada. Viene tu mejor temporada. Porque lo de Dios en ti no se ha pausado. Dios nunca ha detenido su mano. The Lord has never stopped his hand. Dios nunca ha detenido su mano. God has never stopped his hand. Tú, usted en el centro. You in the center. Tú. Oh, chica, tú. Me. Yes, you. Tu vientre es bendito. Your womb is blessed. Tu vientre es bendito. Your womb is blessed. Tu vientre es bendito. Your womb is blessed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre. Father. Hoy es un día para ti de nuevos comienzos. Today's a day for you, a new beginning. Lo que has creído en fe. What you believed in faith. Dios te confirmó en el mensaje. The Lord confirmed in the message. Lo que ya tenías en tu espíritu. What you already had. Lo que yo hablaste con tu amiga. What you had spoken. Lo que ya te había soñado. What you had dreamed. Dios te está confirmando. The Lord is confirming. Y Dios me dice. And the Lord is saying. Dile que el mes de noviembre que viene. For the month of November. Las cosas no serán iguales. Things will not be the same. Viene una gloria para ustedes. There's a glory coming. Viene una gloria para ustedes. Dios te va a cambiar muchas cosas. Porque lo viejo se va. Lo viejo se va. El Señor me dice que te diga: yo soy el que te ha defendido. Yo soy el que ha peleado por ti. Yo soy tu abogado, Dios mío. Yo voy a ser contigo. Algo especial. Yo veo la gloria que te envuelve. Porque dice Dios: yo he sido tu fortaleza y tu pronto auxilio en tu debilidad. No llores más. Lo tuyo viene bueno y viene grande. What is yours is coming and big. La bendición será tan abundante. The blessing will be so abundant. Que Dios te va a cambiar cosas. That the Lord will change things. Yo veo carros que se van y vienen cosas nuevas. I see cars that leave and new things come. Hija, look. Al Dios que tú le clamaste. The God that you cried out to. No se va a quedar con lo tuyo. He will not stay with it. En tu casa. In your house. Se escucha la melodía de Dios. The melodies of God are heard. Siento una melodía fresca. I feel a fresh melody. Siento vientos de gloria en tu casa. Winds of glory in your house. Dios me está llevando a un lugar. The Lord takes me to a place. En el espíritu. In the spirit. Y cuando veo el lugar. And when I see this veo place, que el ángel llega. I see the angel arrive. Cambió todo. And changed it. Todo decreto contrario. All contrary decree. Todo decreto contrario. All contrary decree. Se quitó de tu vida. Was removed from toda maldición life. Generacional. All generational curse. Se quitó de tu vida. Was removed from your life. Se quitó de tu vida. Was removed from your life. Ya no serás Mara. You will not be. Tú serás Maileprosita. Dice Dios, para este octubre que viene te darás cuenta que yo te hablo hoy. Porque lo que te confirma aquí fue ya lo que ya te dije. Marem Brazuca. Hermano, yo no sé si usted quiere que yo diga la palabra que Dios me dice. Pero aquí hay mujeres, aquí hay hombres que el Señor Jesucristo lo va a posicionar en esta ciudad. Porque Dios no tiene problemas. Because the Lord has no problem. Ponte de pie, mujer. Stand up, woman. De negro, tú tienes black t-shirt. Negro. Sí, tú mismo. Tú estás desafiando a Dios. You're challenging God. Todo tiempo de luto. All time of loot. Y de estancamiento se ve en tu vida. Of stagnation leaves your life. Todo estancamiento se ve en tu vida. All stagnation leaves your life. Yo veo que a través de ti. I see that ponte through de pie, ponte de pie, querida. Stand up. A través de ti. That through you. Dios va a tocar personas. The Lord will touch que saben de tu proceso. That know your que saben de tu dolor. That know your pain. Y yo escucho gloria, gloria, gloria. Glory. Y hay una mujer que se llama Gloria. There's a woman que Dios va a tocar a través de ti. That the Lord will porque touch tu proceso you. Va a ser su esperanza. Will be her yo le vine a decir a alguien. El Señor de señores. Vino a cambiar ese manto de tristeza. Dice Dios, no llores. No llores más. Don't cry more. No llores más. Do not cry anymore. Aquí hay mujeres que están acá. There's women here. Mañana yo voy a tener más tiempo, claramente. O pasado, whatever. Tomorrow or the other day, I'll have more time. Amado, está en mi casa. Lover, this is my house. Yo me siento en mi casa. I feel at home. Dios está aquí para ustedes. Please. Yo quiero hacer una oración. I want to do a prayer. Sencilla. Simple. Pero hay mujeres. But there's women. Seis específicamente. Six specifically. Que Dios hoy le va a cambiar los ovarios. That the Lord today will change their ovaries. Hoy vienen nuevos. Today. ¿Tú eres una? ¿Tú eres una? One. Tú no, ella. Her.
Ven, ponte de pie, vente. Come, stand up. Vente. Come. ¿Por qué le temes al milagro si lo pediste? You asked for it. Tengo que hacer algo. I have to do something. Padre, levanta las manos. Lift up your hands. No, no, venga, quédate ahí, no te preocupes. Stay there, don't worry. Padre. Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Miri, ven que no me gusta ministrar a mujeres solas. Este es el mejor día. This is the best day. Seis mujeres que tienen problemas de ovario, ponte de pie. Six women with problem in their ovaries, please. Ella va a recibir y tú vas a recibir. She will receive and you will receive. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder de la palabra. By the power of the Ahora word. Mismo. Now. Me dice el Señor que te diga. The Lord tells me to tell you. Todo problema en los ovarios. All problem in the ovaries. Todo quistes. All cysts. Se va en el nombre de Jesús. Leaves in the name of Jesus. Dios me dice God tells me que ordene ahora mismo to order right now toda enfermedad de cáncer. All sickness of cancer. No vas a prosperar. Will not prosper. No vas a germinar. You will not en grow. El nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Los ovarios se crean nuevos. Ovaries are created totalmente new. Nuevos. Completely new. Recíbelo en el nombre de Jesús. Receive it in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todas las que están de pie ahora. Those that are standing now. Recíbelo en el nombre de Jesús. Receive it in the name of Hay Jesus. Una valla que está recibiendo este milagro ahora en el nombre de Jesús. Está hecho por la palabra. Está hecho por la palabra. Mire, está lista para el testimonio. You're ready for the testimony. Porque Dios lo que hace lo hace permanente. Because what the Lord does is en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo que tú quieres hacer. What you want to do. Parece que no se puede. It seems like it can't Pero be tú done. Eres como Sara. But you're like Sarah. Una que pide fuera de tiempo. The one that asks Dios te dice, yo soy Dios. The Lord says, el mismo God. Dios del pasado. The same God of the past. El mismo Dios del presente. The same God of the el mismo present. Dios del futuro. The same God of the future. Pero en el espíritu. In the spirit. Dios me dice, es como Abigail. God tells una you que mata gigante. Una que mata Valeria, Luba, Isa. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios lo que hace lo hace permanente. What God does, He does it permanently. Tu talento y tu don. Your talent and your gift. Es Dios que lo puso. It's God that put it. ¿Por qué? Why? Porque te ama. Because He loves you. Dios es tan bueno. God is so good. El Salmo 68 lo expresa de esta manera. Psalm 68 expresses this way. Que él dio dones a los hombres. That he gave gifts to men. Pero también a los rebeldes. But also the rebellious. Para que Dios se mencione aún en medio de ellos. So the Lord may be mentioned even within them. Un don no te hace salvo. A gift doesn't save you. Pero un don te puede ayudar. But a gift can help you. A humillarte. To humble yourself. Porque todos sabemos cuando no operamos en legalidad. Because we all know we don't operate cuando in legality. Cuando Dios está con nosotros. God is with us. ¿Tú sabes cuando Dios no está contigo? Do you know when the Lord is not with you? Cuando tú lo haces para ser visto. When you do it to be seen. No porque tú amas la gente que Dios ama. Not because you love the people that God loves. Estás dispuesto a morir por la gente que Dios dio su vida. Willing to die for those that the Lord gave his life. Por eso un buen pastor. That's why a good pastor. Da su vida por las ovejas. Gives his life for the sheep. Las ovejas no tienen que morir por mí. The sheep don't have to die for me. Uno de los oficios que disfruto es ser pastor. One of the things I like is to be a pastor. Si algún día me toca, toca. And if one day it's my time, Porque it's my time. Mi negocio es llegar al cielo. Because my business mi negocio is to es predicarte heaven, para que se abra el cielo. And preach so para que usted vaya al lugar. And you can arrive. Donde Dios lo hace de nuevo. Where God does it again. Este es el asunto acá. This is the thing here. Mañana o cuando me toque yo orar por milagros. Tomorrow when it's my time, I'll pray for miracles. Pero antes de ir, me quiero cerrar really. But before I leave, I want to finish. I want to pray for you, young lady. Tú sabes que eres tú, nadie más. You know that it's you and no one else. Ponte de pie. Stand up. 1, 2, 3. Usted. You. Sí. Yes. Tu talento está claro. Your talent is clear. Pero tu don tiene que complementarlo. But your gift must complement it. Tú nunca vas a comprender. You will never understand. ¿Quién eres y para qué naciste? Who you are and why you were born. Y vas a tratar de ser aceptada por los demás. And you'll try to be accepted. Hasta que tú entiendas para qué Dios te llamó. Until you understand why God called you. La importancia de tu voz en el cielo. The importance of your voice up in heaven. Ese dolor tan grande que tienes. That great pain you have. Eso que te pasó que no he podido decir. What happened that you haven't been able tiene to say. Tiene que ser sanado hoy. It has to be healed today. Porque Dios te ama tanto. Because God loves you so que no te va a dejar así. That he won't leave you like Hoy vas a cambiar el lamento que cargas. Today you will change por un gozo. For joy. Por un gozo grande. For a great joy. Un gozo que viene de Dios. For a joy that comes from Mary, ven, ora por ella. Ponle la mano en el corazón, Mary, really, please. No, no te sientes. No, hey, no te sientes. Espérate. Don't take a seat. Maul, ven por aquí, vente. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sobrácata la brasa en el mejor y brica tres llamas.
sucederá. Come on, somebody. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo espíritu de muerte, all spirit of death, deja la casa espiritual ahora. Leaves the spiritual house. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Aleluya. Me quedan como 10 minutos todavía. I have about 10 minutes to... Sé que algo sucederá. God gave me a beautiful. Eres muy amada. You are very loved in heaven. Muy amada en el cielo. Very loved in heaven. Como a ti te ama. Oh, how God loves. Es como se ama una hija. It's like they love a daughter. Sufrimiento duele. So it's your suffering hurts. Pero tú tienes un corazón para perdonar. You have a heart to forgive. Y vuelve y te hiere. And they y vuelves y perdonas. And you forgive again. Porque el amor tuyo. Because your love. Es como el amor mío. Is like my love. Hay muchos sueños que quieres lograr. There's many dreams. Lugares que visitar. Places to visit. Pero Dios te dice. But God says. De mi mano irás a todos esos lugares. He'll go by my hand to all. Yo veo these que places. Se abre una oficina. I see an office open. Y Dios dice, yo también tengo lo tuyo. And God says, I have what is yo for también you. Tengo lo tuyo. I have what is for viene you. Una bendición para usted. A blessing comes. Y va a trascender la familia. And it will change. Y va a tocar family. Una rosa. And it will touch. Dios dice, te voy a bendecir grandemente. The Lord says, I'll bless you. Grandemente te voy a bendecir. Greatly. Grandemente, grandemente, porque dentro de ti está ayudar a los míos y vas a dar a los pobres y vas a dar a la gente que tiene hambre y eso va a acontecer porque esto está en el corazón de Dios. Aquí hay alguien que tiene un dolor en el cuello. Ese dolor en el cuello tiene que irse ahora mismo. Es aquí que te duele. It is here where it hurts. Donde quiera que estés. Wherever you're at. Ponte de pie que se ve el dolor, hija. Please stand up because the pain will leave. Estoy hablando español o inglés o francés. I don't know if I'm speaking Spanish, English or French. Míralo allá, tú estás por allá. Look, you're back there. ¿Te duele ahí? Does it hurt there? Okay. Okay. Mira. Look. Hey. Okay. Levanta tu mano izquierda. Lift up your right hand. Okay. Suéltate, suéltate. Let go. Levanta la mano izquierda. Lift up your left hand. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, envío la palabra del milagro ahora. I send the word of miracle now. De su salud. Of her health. Y en el nombre de Jesús, and in the name of Jesus, se hace ahora. Let it be done now. Por la palabra tuya. By your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Muévelo con violencia. Move it with violence. Muévelo, muévelo, muévelo. Move it. Muévelo, muévelo. Move it. Haz lo que no podías hacer literal. Do what you literally couldn't do. Menos pegarle a alguien, pero haz lo que no podías hacer. Don't hit someone. ¿Cómo te sientes, querida? How do you feel? Alguien que me traduzca ese idioma. Dios mío, yo soy medio mexicano ya, tanto con los mexicanos. Órale, morrilla, dime qué te sucede. Come on, tell me what's going on. Se fue. Felt like something left. Ah, pues la iglesia va a glorificar a Cristo. Can the church glorify the Lord? Vamos, denle un aplauso al Señor. Come on, applaud the Lord. Denle un aplauso a Dios. Applaud God. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Spirit of God. Porque tú has sido bueno. Because you've been good. Mañana vamos a orar. Cuando me toque, vamos a orar por papeles. When it's my time, we'll pray for the documents. Por papeles nada más. For just documents. Y usted verá lo que Dios hace. And you'll see what the Lord does. Papeles. Documents. Documentos. Documents. Tú verás si Dios es Dios. You'll see if God is God. Que te hayan deportado cuántas veces. Whether they deported you so many times. Porque si andamos bajo la gloria de Dios real. Because if we're under the real glory of God. Dios tiene que hacer cosas que la gente diga aleluya, gloria a Dios. God has to do things that people say hallelujah, glory to God.